Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Bueno, el día de hoy estoy aquí sentada con Sisi tomando cafecito y ella está aquí. Hoy se ve que ya llegamos a otoño, bueno, ya hace un mes, pero miren, esta es la diferencia. A mí me encanta un montón el otoño porque miren el color de las hojas por todo el piso, la pista, qué bonito está. Miren por allá también, se ve muy bonito. Y vamos a ver por aquí, miren por allá y siguen cayendo más. Wow, no lo puedo creer, está muy muy bonito. Miren cómo siguen cayendo las hojitas, la verdad que es hermoso, me encanta. Y bueno, he venido a distraerme un ratito, no quiero estar en casa, así que salí a sentarme y sí, tomando el cafecito que está calientito y disfrutando de este día hermoso. Me encanta Yarum, me encanta vivir aquí porque es un lago artificial, pero es bonito porque la gente viene aquí a caminar, a hacer deporte. Aparte aquí hay un montón de cafeterías alrededor y sí. Y bueno, yo me quería ir a una de ellas, pero me dije, ¿para qué? Si ya traigo mi café. Aparte que todas las que estaban adentro estaban llenas, o sea, imagínense, estaban llenas. Y aparte que las sillas de afuera, como que nadie se siente ahí porque hace frío. Y bueno, y dije, bueno, mejor me quedo acá con Sisi. Y bueno, de todas maneras yo ya traje mi café y estoy disfrutando de este día con ella. A ver, Sisi. No, ella no. Ella no quiere. Mira. Sisi. No, ya estoy sola. Quieren que la dejen tranquila. Ahí está. Pues no. Ya estoy tranquila aquí disfrutando. Porque déjenme decirles que yo me puedo quedar aquí una hora, hora y media, y ella está súper tranquila. Ella de verdad realmente no le afecta estar fuera de casa. Eso sí, cuando yo la traigo, nunca la traigo, no me acuerdo cómo se llama, el sujetador, eso como el leash para sujetarla. O sea, al aire libre no le gusta estar, ella es muy miedosa para eso. Así que yo, de todas maneras, le pongo su seguridad ahí como la ven, con esto. Pero está sujetada a la mochila, cosa que en caso de que esto se salga, lo cual no, está bien seguro, pero en caso de que esto se salga o alguna de los cierres esté abierto y ella puede escapar, ya no va a poder realmente escapar porque está sujetada a su correa. Ahí está su correa. Y entonces sí, ahora la traigo más segura, porque antes solamente la traía así nada más en su mochila y ella pues una vez se me escapó así porque no le había cerrado bien el cierre. Me había distraído porque justo una persona me había preguntado algo. Aparte yo le había abierto porque una familia con niñitos, más o menos de aproximadamente 10 años, así, me dijeron, qué linda tu gatita, la puedo tocar. Entonces yo la abrí y ella estaba muy tranquila, ella se dejó tocar, ella no dijo nada. Y después, al momento de que estaba cerrando los dos cierres, porque tiene dos cierres, y lo tengo sujetada acá, como ven, esta pitita, por si acaso está ahí amarrada. Entonces, al momento que yo estaba cerrando los dos, yo pensando de que la había cerrado completamente, justo viene una persona y me pregunta algo, que no me acuerdo qué fue la pregunta, y no pude cerrar bien el cierre. O sea, me olvidé, como que le presté más atención a la pregunta que a cerrar bien su mochila. Entonces fue ahí que mi gata se me escapó y yo no tenía nada, o sea, ella estaba ahí libre, ¿me entienden? Y no tenía nada de esto, este sujetador, la correa, nada, estaba libre. Entonces cuando yo me la puse en la mochila y me fui a casa, se me escapó, y así se me escapó, no la pude
no la pude encontrar en ninguna parte. Bueno, tengo una historia acerca de cómo la perdí, o sea, con todo y detalles. Ahí les voy a dejar en el video por ahí arribita para que lo vean. Pero bueno, la cosa es que se me escapó así, entonces yo ya dije, ya no, la pienso. O sea, no salgo tanto, tan seguido, pero igual, de todas maneras, porque ella, mira, a ella le encanta estar así. Yo puedo estar acá sentada una hora, dos horas, ella está súper tranquila. A ella no le afecta el que estemos aquí. De verdad, más bien a ella le gusta salir, pero siempre y cuando ella esté dentro de la mochila, porque fuera de ella, ella tiene un pánico cada vez que sale y se mete solita, se mete en la mochila. No le gusta estar fuera de allí. Así que bueno, siempre la traigo así, dentro, pero ahora está mucho más protegida porque tiene su correa y sí, la traigo sujeta con eso. Así que por más que ella saltase de la mochila y quiera escapar, ella está sujeta a esta correa, ¿no? Y no va a poder. Ahora, así que estoy tomando medidas más drásticas ahora por el miedo a que se me pierda, porque tengo mucho miedo. Y yo sufrí con su pérdida, o sea, con la desaparición de ella, mucho. Y no pienso arriesgarme más. Y bueno, sí, pues estoy aquí en el parque con ella, en este parque famoso que se llama Yarún. Ay, poniendo mi mano acá. En este parque famoso que se llama Yarún. Y como pueden ver ahí atrás, las hojitas se ven realmente hermoso. Inclusive esta silla, cuando yo llegué, estaba media como que húmeda porque ha llovido en estos días. Pero yo traje así como que un pañito y empecé a secar antes de sentarme, obviamente, ¿no? Ya me senté y ya la tengo acá, sí, tranquila. Estamos bien disfrutando del día. La verdad que sí, me encanta. Y bueno, quería hacerles este videito. Les juro que a mí me encanta otoño, de verdad. Es el mes del año que más disfruto. Aparte del otoño, también me gusta el invierno. Solo que es difícil estar, por ejemplo, así sentada por mucho tiempo. Tienes que estar en trajín, caminar para que, o sea, sí, te puedas calentar un poco, ¿no? Porque si no es demasiado frío. Pero el otoño no, el otoño, o sea, hará frío así, pero abrigadita, no hay problema. Te puedes sentar un par de horas y no tienes problemas. En invierno no puedo hacer eso, por ejemplo. Ay, de verdad que me encanta ver estas hojitas que se caen de los árboles, miren. Esos colores rojizos, anaranjados, amarillos. La verdad es que son muy bonitas. Y aquí con ella, súper, me la paso bien. Y disfrutando fuera de casa. Más tarde, cuando ya regrese a casa, me tengo que ir a hacer las compras. Las compras de la casa, de la comida, ¿no? Y sí, eso, nada más. Es lo que voy a hacer el día de hoy. Y sí, pero lo que me encanta es estar aquí disfrutando de este día maravilloso. La gente aquí hace deporte, de verdad, mucho deporte. Y bueno, solamente este videito les quería compartir. Yo estoy todavía aquí tomando mi cafecito, que está calientito, se mantiene caliente. Y nada, eso es algo que les quería compartir el día de hoy. Más bien, cuídense mucho, que tengan un bonito día y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Chao, sí, di chao. Di chao a los amigos. Sí, a ver. ¡Qué hermosa! Bueno, eso es todo. Chao.